Ya son las 7:30 de la mañana. ¿En dónde estás? Estoy aquí afuera, Jalice. Ve hacia la parte de atrás. Sé discreto y no dejes que te vean. Ahora voy. Está bien. ¿Cómo estás, Jalice? ¿Qué fue lo que te dije, imbécil? Entonces, ¿qué dices? ¿Le damos una pequeña paliza para asustarla? No te atrevas. Le cortaré la mano a aquel que la toque. No le harás daño. Después de todo, es la madre de mi nieta. Si alguien le hace daño, se las verá conmigo. Pedí que solo asustaras a la mujer. ¿Cómo pudiste lastimar a la madre de mi nieta de esa manera, maldito infeliz? Ay, Jalice, no tenía idea. Esos tontos... Cállate. No quiero que hables. Ve a resolver este problema. Si Sanjar se entera que yo estuve detrás de esto, te voy a arruinar la vida, maldito. ¿Entendido? ¡Suegra! ¡Suegra! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Recuerdas que te dije que no te involucraras? ¿Le dijiste a ella? Necesito ser parte de esto. Si Sanjar se llega a enterar, le pondrá fin a nuestra relación, suegra. Usted sabe que me echará de la casa en el momento que se entere que estamos involucrados. Hablé con él. Detesto vivir bajo el mismo techo que esa mujer. No la soporto. Por favor. ¿Qué puedo hacer, Menexe? Dímelo. Perdón, pero tu hermano es un desastre. Si el idiota del embajador se entera que tu hermano estuvo involucrado, pasará el resto de su vida tras las rejas.